Yo no sé cómo si vamos a salir vivos de acá con esos tres. Así que, Iván, Jorge Corona y el Heavy re jodido. O sea, me pones Eduardo Calvo y la gente dice, ¿cuál es Eduardo? Es Heavy re jodido. Ahí está. Así. Le ponemos el Heavy, porque si no... Sí. Bueno, Negro 28, ¿cómo le va, señor Miguel Ángel? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Leo? ¿Todo bien? Todo bien. Un placer conocerlo, 65 años, técnico radiólogo. Exacto. ¿Sí? ¿Está en pareja? Uy, acá ya me pone el laboratorio parecido, ya trabajó. Ya me pone... No, no lo puedo decir, lo vamos a dejar pasar. Aprovecharon el fin de semana. Aprovecharon el fin de semana largo, claro. Bueno, bienvenido, vamos... Gracias. ¿Todo bien, maestro? Todo bien, perfecto. Todo bien. Vamos a jugar ya mismo... Primera pregunta para el pozo acumulado de este sexteto que debuta hoy. La pregunta dice, ¿en el movimiento de qué parte del cuerpo participa el tendón rotuliano? Codos, tobillos, dedos de los pies, muñecas, cuello, antebrazos, dedos de las manos, glúteo, rodillas, espalda, mejillas o pecho. Bueno, vamos por un pleno. ¿Vamos por un pleno? Rodillas. Rodillas. Dice Miguel Ángel, que es técnico radiólogo, ¿algo sabe del tema? Algo. De la cintura, de la cintura para abajo, sí. Sabe. Para abajo. Entonces dice que rodillas es correcto. ¡Sí! Que sabe, claro que sabe. El que sabe, sabe, y el que no es jefe, decía Miguel Ángel. Claro. Nos habían rajado un lugar. Y sí. No te calentes. El que sabe, sabe, el que no es jefe, porque el que nos rajó no sabe. ¿Qué tal, bebé Sancho? ¿Cómo te va? Pero muy bien. ¿Qué tal todo? Bien, muy lindo. Todo hermoso. Todo hermoso. Pasamos un fin de semana maravilloso. Con claro mejor de sí. Noche, jueves y viernes también divino. Sí, sí. Le mando un beso grande a mis amigos de Pura Química que hemos terminado el ciclo en ESPN. ¡Bravo! Un ciclo tan lindo. A toda nuestra producción maravillosa, a todo el canal, a Zabal, a Mex, a Maju, a todos los que hemos estado este año, los que estuvieron antes. Les mando un beso enorme. Enorme. Bueno, pozo acumulado, 12.000 pesos. ¿Cómo le va, Paloma? ¿Qué dice? Muy bien, Leo. ¿Todo gracias. Bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Paloma tiene. ¿Quiere que diga su edad? Sí. 50 años, perfecto. Intacta. Comerciante. Gracias. Sí. ¿Soltera? Sí. Mira que... Pero tengo una niña que va a cumplir 15. Ajá. Soltera ahora, pero ya madre. Claro, sí. Perfecto. Sí, sí. ¿Su niña sabe que usted está acá? Sí, por supuesto. ¿Está mirando en este momento? Está mirando. ¿Cómo se llama? Morena. Morena. Te mando un saludo, Paloma, tu mamá. Gracias. Bueno, bienvenida. Vamos a la pregunta, Paloma querida. La pregunta dice, en la expresión popular, altas llantas, ¿qué significa llantas? Okay. Porque altas ya sabemos. Partes de una rueda, tatuajes, bebidas, parlantes, zapatillas, senos, aritos, autos, viseras, camisas, bicicletas o peinados. Bárbaro. Vamos a ir por un pleno. Y la respuesta es zapatillas. La respuesta es zapatillas cuando alguien quiere decir, o sea, alta zapatilla sería alta llanta, ¿no? Claro. Qué lindas zapatillas, pero dicho sería, loco, alta llanta. Tampoco lleva muchas. Tampoco me gustaría, escribano oráculo, me gustaría destacar que en el encomillado podría haber obviado incluso las S's. Puede ser. Porque es alta llanta. Puede ser. No, porque no se está usando mucho la S en ese tipo de frases. Bien, la respuesta es correcta, por pero supuesto. ¡Claro! Bien, Para hacer lunes, entrar en calor bastante benévolo está el oráculo, ¿no? ¿Sí? 24 mil pesos en el pozo acumulado. Y me decías, Bebe, que nos podemos anotar dónde. A través de nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram somos @mdn_C9. Y en Facebook somos Mejor de Noche. Perfecto. Muy bien. Colorado el 9, ¿cómo le va Ana? Muy bien. ¿Qué dice? Leo. ¿Todo bien? Bárbaro. Ana, 59 años, masoterapeuta. Ana. No te la doy. Tenemos varias canciones. Qué está casada, le gusta escribir poesías. Toma pa' vos. ¿Y qué sería masoterapeuta? Masajista. Ah, perfecto. ¿Y por qué no ponemos masajista? Bueno. Le puedo preguntar, Leo. Estoy como un boludo creyendo que masoterapeuta es otra cosa diferente a masajista. Pero es masajista. El carnet es de masoterapeuta, es así. Yo le puedo preguntar a Ana. Si nunca viste un carnet de masoterapeuta. ¿Sabes qué quiero saber? Lo primero viste cuando te fuiste a hacer masaje en el carnet. ¿O te apretó bien o te apretó mal? No, Ana. Está bien que usted lo tenga el carnet.
¿Me quería decir algo, bebé? No, les quería preguntar, Ana, con todo respeto, sí. si como masoterapeuta es buena o mazo. Excelente. Es buena, yo la he visto, es muy buena. Me encantó porque es ese tipo de humor estúpido que buscaba. Si no lo tuviera, sería un serio. ¿Qué haría? Bueno, Anita, bienvenida. ¿Todo bien? Muy Sacate bien. Sacate los nervios, tranquila, charlémoslo en casa. Vamos a la pregunta. Vos tranquila, que esto es para arrancar. El miércoles ya se sienten los Rolling Stones cuando entran al canal a las patadas. El atentado contra el príncipe de qué actual país dio inicio a la Primera Guerra Mundial. Gales, Austria, Escocia, Rusia, Portugal, Holanda, Inglaterra, Mónaco, España, Bélgica, Luxemburgo o Alemania. Voy a reducir una. Vamos a reducir. Ahí las tiene en pantalla. Muy bien. Atentado contra el príncipe de qué actual país. De Austria. De Austria, dice ella, dio inicio a la Primera Guerra Mundial. Contra el príncipe de Austria. Hoy. Sí, Austria, ella está. ¿Austria y qué? Austria y Tagle. La volví, queriendo explicarle, la volví loca peor. Todo esto para decirle que Austria, su respuesta es correcta. Muy bien. Porque es en el territorio de este país actual, contra el príncipe en aquel momento, en la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando del 1914, 12, por ahí. Exactamente. Señoras y señores, tenemos un pozo acumulado ya interesante. 30 mil pesos, Leo. Pero, ojo con la bola negra, ojo con la bola roja, ojo con el piojo, con Corona, con Iván Russo y con el Heavy rejodido en instantes con nosotros. Negro el 2, ¿cómo le va Mariana? Hola, Leo. ¿Bien, buenas mi amor? Noches. Bien, ¿todo muy bien? ¿Todo bien? 43 añitos, correctora literaria. Sí. Mira, todavía existen. Bueno. Sí, por suerte. Muy bien. Sí, no, no. Se han dejado de usar en algunos diarios. Sí. ¿No? Sí. El corrector. Y se nota. ¿En serio? Sí. Se nota, sí, sí. Está en pareja y como hobby prepara tragos clásicos. Sí. Muy bien. Por ejemplo, Fernet. No, ¿no? No sé si es un trago, pregúntale, pero claro, me parece que no. Una margarita. Te lo perdono porque sos cordobés. Claro, por eso. Es agua. Bien, caipirosca de maracuyá. Hoy está de moda el maracuyá, ¿viste? Como en un momento fue la frutilla, hoy es la del maracuyá. Claro. Bien. Vamos a la pregunta, bienvenida a la acción, Mariana querida. Gracias. Tenemos toda la semana para charlar. Vamos a charlar después de cosas más interesantes que el trago, como la correctora literaria. ¡Apa! ¿La bandera de qué estado norteamericano es muy similar a la bandera nacional de Chile? La de Illinois, Indiana, Florida, Idaho, Kansas, Missouri, Oregon, Pennsylvania, Wisconsin, Arizona, Texas o Vermont. Es muy parecida a la de Chile. Vamos a reducir. Vamos a reducir. Mariana, por 6.000 pesos, estas 6 opciones en pantalla. ¿Qué bandera es muy similar de qué estado norteamericano a la bandera del país chileno? Vamos con Kansas. Kansas. Mariana, Kansas por 6.000 pesos es incorrecto. ¡Ay! Quizá te confundiste con Texas. Quizás Texas. ¿Eh? Pero no importa, no te cansas. No te cansas de decir. Texas, sí, que tiene azul, blanco y una estrellita. Muy parecida a la de Chile, el estado de Texas. ¿Eh? ¡Apa! Pasó raspando al cero, pasó raspando al cero, pasó raspando al cero. Pero tenemos un consejo mientras cayó en Colorado el 3 para jugar con el amigo Miguel Ángel. Si te gusta dar vueltas como la ruleta del programa, como la ruleta nuestra acá en el programa, Shell tiene una promo perfecta para vos y tu auto. Comprando productos Shell Helix, podés ganar un año gratis de Shell V-Power Nitro Plus, que está buenísima, que es la mejor, para que no pares de andar. Participar es muy fácil. Compras tu producto Shell Helix, cargas el código en la web y listo. Ya estás participando por un año gratis de Shell V-Power Nitro Plus. Hay un Shell Helix a la medida de tu auto, así que no te pierdas esta promo. Muy bien, bebé. Vamos, Miguel Ángel, querido, a jugar nuevamente. El técnico radiólogo es el que hace, que chequea las máquinas de radiología de las clínicas. Las utiliza, o sea, las empresas. O sea, es radiólogo. Para hacer estudios.
¿Pero usted saca las placas? Exactamente. Ah, perfecto. Resonancia, Dios no permita. Uy, me duele este dedo de una placa, voy y me lo hace usted. Exacto. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Y dónde reside? ¿Va rotando? ¿Tiene un par de No, no. En hospitales? Un mismo lugar, en un centro de diagnóstico. Ah, muy bien. Bueno, muy bien. ¿Le gusta? ¿Siempre por le gustó? Suerte. Sí. Bueno, muy bien. Es un tipo que... Es un tipo que ve a través de la... Claro que sí. Le di... Rayos X. Está como el oráculo, pero el oráculo quedó abierto y habla muchas cosas. oráculo, ya me enteré de todo lo que pasó en el control, pero le pido por favor... Vamos a la pregunta, señor Miguel Ángel. Discúlpeme, son cosas de la gente que está en televisión que no está bien. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de estos apellidos significa ciudad nueva en alemán? ¿Cuál de estos apellidos? Tenenbaum, Bunge, Weinreich, Bachmann, Müller, Nisman, Bergmann, Schulz, Astor, Kuznetsov, Neustadt o Spielberg. ¿Cuál significa ciudad nueva en alemán? Si supiera alemán. Qué lindo sería, ¿no? Sí, claro. Igual no se usa tanto el alemán. Sacando Alemania. Y sí. ¿Reduce o se la juega Miguel Ángel? No, me la juego. Se la juega por 12 mil pesos, perfecto. Ciudad nueva. Bergmann. Bergmann. ¿Por qué motivo? Me suena. Le suena. No, por supuesto no tiene idea de alemán. No. ¿Alguno sabía esta? ¿Sí? ¿Cuál era? Si no era Bergmann, me va a matar, Miguel Ángel. No, no, quiero saber no, cuál no. era, supuestamente Neustadt. Para usted. ¿Cómo? Neustadt. Neustadt, me lo pregunto o me lo dice. No, no, me lo dice. Casi convencido. De nuevo tenía poco. Tengo tres horas. No me dejes solo, doña Rosa. Bueno, Bergmann, Miguel Ángel, su respuesta por 12 mil pesos es incorrecta. No sé por qué. Pero el señor Nicolás, que todavía no ha participado, tenía razón. Neustadt, así como Bernardo Neustadt, significa en alemán ciudad nueva. Así es. Sí. Y vos es que, viste que mi mujer es Malu Tedesco, María Laura Tedesco, que dice que mientras está la bola roja, los anotaron mal y Tedeschi, claro. Tedeschi ¡ay, Dios mío! Significa alemán. En italiano. Claro, en italiano claro Tedeschi significa alemán. ¡La roja! Señoras y señores, por un pleno de 12 mil pesos en efectivo al que le caiga, sin perjudicar el pozo acumulado, la bola roja les da la gracia, ¡ay, Dios mío!, de poder ganarse 12 mil pesos en efectivo al que le toque. Señoras y señores, bola roja en juego. Sí, gracias. Estamos muy dadivosos. ¡Ay, Dios mío! Acá, por ejemplo, Gabriel no ha jugado. Nicolás no jugó. Paloma sí jugó. Parece que va a lavar los frenos en Paloma. A ver. Ay, mira, un negro el 11 casi queriendo ir al Colorado el 36. Como diciendo, me queda acá la vuelta. Ahí clavó los frenos en su sector, Paloma querida. Tiene la posibilidad de un solo disparo. One shot, no hay reducción, no hay nada. 12 opciones y tiene que elegir. Se puede ganar 12 mil pesos. ¿Está entendido? Además ya vio el programa, me imagino. Sí, salvo que alguien le haya traído los pelos. Tenés que ir a este programa, no importa el pibe, bancátela. Sí. Hay una ruleta, te da guita, vos vas. Así no fue. No, no, todas las noches lo miramos en familia. Ah, muy bien. Le mando un beso muy grande a toda la gente que me dice, yo a los que me dicen esto, yo te digo una cosa, desde casa las adivino todas. Si voy, vengan. Ahora le vamos a dar las redes sociales donde se tienen que anotar. Vengan y van a ver que no es tan fácil. ¿No? Tal cual. Bueno, te deseo lo mejor, Paloma. Gracias, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de estos nombres de modelos corresponde al de la primera yegua de polo clonada en Argentina? Araceli González, Jessica Sirio, Luciana Salazar, oráculo, lo de yeguas está. Zaira Nara, Alejandra Maglietti, Julieta Prandi, Valeria Massa, Silvina Escudero, Emilia Tías, Ingrid Krutke, Vicky Sipolitakis y Silvina Luna. ¿Cuál de estos nombres de modelos corresponde al de la primera yegua de polo clonada en Argentina? Bueno. Sinceramente no la sé, pero me la voy a jugar por Luciana Salazar. ¿Por qué motivo? No.
Solo el azar, nada personal. Pensé que tengo muchas cosas para decir, pero no las puedo. No, claro. Que justamente hace alusión. Una mujer de gran lomo que se le dice, qué yegua, ¿viste? Claro. Es como un piropo, un poco ordinario, pero es un piropo. Al sí. Qué yegua. Ponele. Qué lomazo, qué bestia. Por algo la asocié, qué sé yo. Bien, perfecto. Bueno, ¿el resto cree que acertó? ¿Alguno la sabe? Levante la mano, calle para siempre. ¿No? Acá, Gabriel, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Le va bien, pero no sabes? Bien, no, yo estaba entre esa y en duda con otra más. Ajá, ¿qué? ¿Cuál otra? Valeria Massa. Valeria Massa. Bueno, nada más, listo, estamos, fenómeno. Paloma quiere saber si se ganó 12 mil pesos o no. Sí. Con esta bola roja que te da la posibilidad de, en cualquier momento de alzarte con 12 mil pesos sin perjudicar al pozo acumulado. Que recordame, Bebe, estamos en... 30 mil pesos. Perfecto. No así como la bola negra, que es muy maldita y dañina. No. Y esa sí reduce 12 mil si respondes incorrecto. Su respuesta, Paloma, por 12 mil pesos, Luciana Salazar es... incorrecto. ¡No! Era otra yegua, digo, era... No, sí. Oiga, era otra mujer de un lomazo tremendo, que no sé si nos visitó todavía o no, pero la señorita amiga Silvina Luna. Está muy bien. En noviembre del 2003 le pusieron a la primera yegua clonada, 2013, perdón, le pusieron ese nombre, Silvina Luna, la primera yegua clonada del pueblo argentino. Y cómo cabalga, ¿eh? Y cómo cabalga. Así que un beso enorme para Silvina, que ya la vamos a invitar y la esperamos. Colorado el 14, vamos a jugar nuevamente con Ana, pero antes llegan los días de descuento en Despegar. Días de comprar y ahorrar, Bebe. Entra a despegar.com y compra hoy mismo tus vacaciones. Aprovechá y empezá a disfrutar el verano y pagarlo en muchas cuotas sin interés con la tarjeta de muchos bancos. Todo lo que necesitas para tu viaje lo tenés en despegar.com. Días de descuento, días de comprar y ahorrar. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Muy bien, en instantes, trío de humor. Jorge Corona, Iván Russo y el Heavy Re Jodido con nosotros. Mientras tanto, tratamos de sumar un poco más a este pozo acumulado que ya tiene 30 mil pesos. La pregunta es la siguiente, Ana querida. ¿En cuál de estos lugares estaba Raúl Alfonsín cuando pronunció la frase "la casa está en orden"? ¿En el aeropuerto de Ezeiza, Chapad Malán, Casa Rosada, Ministerio de Economía, Quinta de Olivos, Base Aérea Morón, Cabildo, Palacio de Tribunales, Congreso Nacional, Teatro Colón, Edificio Libertador o Biblioteca Nacional? Una reducción, por favor. ¿Cómo no? Ahí están sus 6 opciones. La casa está en orden, por 6 mil pesos. Una reducción más. Una vez más. Es el primero de la noche. ¿Casa Rosada, Cabildo o Edificio Libertador? Voy a arriesgar en la Casa Rosada. En la Casa Rosada, después de aquel conflicto con los Cara Pintadas, claro. ¿Se acuerda? Cara Pintada San Miguel, la tablada. La tablada. Año 87. Casa Rosada, Ana, por 3 mil pesos, tu respuesta es correcta. Yeah. Muy bien. Sí, señor. Esto nos lleva a un pozo de cuánto, Bebe. 33 mil pesos. ¿Dónde nos podemos anotar? A través de Twitter e Instagram somos @mdn-c9 y en Facebook somos Mejor de Noche. Está bien que haya reducido el falso whisky al agua, pero para ponerme este cachito de agua, ¿qué es? Capocha, por favor. Yo te hago esto, Capocha. Yo te invito a mi casa y te doy este vaso de agua, Capocha, por favor. Qué ya no me queda más. Qué miseria. Qué calor hace hoy, ¿eh? 33 grados a la sombra. Bueno, Negro el 15, dejá de paviar, Leonardo. Negro el 15, ¿cómo le va nuevamente? La señorita Mariana. ¿Es correctora literaria dónde hoy? En una editorial. ¿Editorial de libros nada más? De libros. No revistas ni... No, magazines. No, muy bien. ¿Le gusta? Sí, me encanta. ¿Mucho? Mucho. Perfecto. La pregunta es la siguiente, señorita Mariana. ¿Cuál de estos animales tiene mayor fuerza en su mordida? ¿El oso grizzly, el tiburón blanco, tigre siberiano, hiena manchada, hipopótamo, gorila de montaña, león
puma, cocodrilo del Nilo, lobo, jaguar o tortuga caimán? Me voy a jugar un pleno por tiburón blanco. Pleno por tiburón blanco, así te decían un amigo mío. Sí. Tiburón blanco porque cada tanto se come un hombre. Me estoy aprovechando, me estoy entrando en calor con Corona, con Iván Russo, con el Heavy. Estoy entrando en calor con los chistes, para hoy. Chiste viejo, ¿no? ¿Hay chiste viejo, chiste nuevo o chiste viejo nuevo o bueno o malo? Efectivo o no efectivo. Bueno o malo. Claro. Este fue malo, pero con reidores pagos. Suena hasta que fui gracioso. Bueno, tiburón blanco, Mariana, por 12 mil pesos. Tu respuesta es incorrecta. Porque el animal que tiene mayor fuerza en su mordida es el cocodrilo del Nilo. No. Mirá. Cocodrilo del Nilo. Gracias, oráculo. Señoras y señores, con un pozo acumulado de 33 mil pesos, es momento de disfrutar de la última bola de la noche. ¡Ay, Dios mío! Mirá vos lo que es la vida, porque le va a caer al amigo Gabriel Colorado, el uno, que no jugó en toda la noche y le cae para el debut la bola del pozo acumulado. Eso es la ruleta del saber. ¿No sabés que regalar en estas fiestas venía? Centrogas. Y encontrar la mayor variedad de productos, precios increíbles y la financiación que nadie te da, que da patas para arriba con esta oferta que está buenísima. Mirá. En Centrogar hay fiesta de ofertas. Ahorrá 5 mil pesos con este Smart TV Noblex de 50 pulgadas 3D a solo 14.999 pesos en 12 cuotas sin interés de 1.249,90. Si estás en el baile, vení a Centrogar. Muy bien, ¿cómo le va, Gabriel? Muy bien, buenas noches. Un placer saludarlo y recibirlo. Muchas le ha gracias. Tocado el debut con la única y última bola de la noche. Me van a matar. No, porque, bueno, no, es así. ¿Y sí? Hoy jugaron ellos para usted, quizá mañana juegue usted para ellos. Ojalá. Instructor de buceo. Sí, señor. Casado con... Viviana. Viviana. Vio que no dije contra, que es un chiste. Casado con Viviana, instructor de buceo. O sea que usted es un hombre que anda mucho por abajo, en silencio. Exactamente. Sin hablar. Sí, señor. Disfrutando el mundo submarino, me encanta. Lindo. El primer moco que me mandé cuando buceé fue, en vez de hacer esto, ¿no? Ve a hacer esto que es ok, hice así que era ok. Y así es que te suban. Entonces me pegó un tirón y dije, ¡pará! ¡Pará! ¡Me quiero quedar! ¡Sí, me quedo! Me decía así, ¡sí! Le decía yo, ¡pará! Entonces me hace, ¡sí, a tu hermana! Le digo. Y ahí el tipo me dejó. Y ahí nos entendimos. Era un problema de idioma. Ahí era un problema de idioma subacuático, que yo no entendía. Puerto Madryn. Sí, claro, sí. Divino. Bueno, maestro, un placer tener el programa. Gracias. Y bueno, que tenga la posibilidad de ganarse estos 33 mil pesos, ¿sí? Gracias. Vamos nomás, la pregunta es la siguiente. Por 33 mil pesos, Gabriel, ¿cuál de estos actuales países no fue nunca miembro de la Unión Soviética, de la recordada URSS? Bielorrusia, Moldavia, Eslovenia, Estonia, Georgia, Ucrania, Armenia, Azerbaiyán, Lituania, Tayikistán, Letonia o Kirguistán. ¿Cuál no fue nunca miembro de la URSS, la Unión Soviética? Unión Republicana Socialista Soviética. ¿Sí? Voy a hacer una reducción. Vamos a hacer una reducción y vamos a empezar a jugar entonces por 16.500 pesos, que es un montón de dinero para arrancar este lunes, siendo en vivo, Bebe, las 22. 16 minutos. Bien, perfecto. No uso reloj, por eso le pregunto a Bebe, además si no, no le pagan. Algo tiene que hacer. Bielorrusia, Eslovenia, Georgia, Armenia, Lituania o Letonia, ¿cuál no estaba dentro de la URSS? Me voy a jugar por Eslovenia. Se va a jugar por Eslovenia y 16.500 pesos, Gabriel. ¿Por qué se la jugó por Eslovenia? ¿Sabe correctamente o intuye? No, fue un piletazo, intuición. De las que están. Sí. ¿Algunas otras sí tiene certeza de que tuvieron?
supuestamente las otras cinco usted está segurísimo, no. Claro. ¿Alguna está muy seguro? ¿Que estuvo? Sí. Sí, ¿cuál, por ejemplo? Sí, por ejemplo, Lituania y Letonia. Seguro. Sí. Sí, adentro, perfecto. Las que generan dudas eran las otras. Bien. ¿Respondió correcto, Ana? Yo hubiera dicho otra. Otra. No me voy a decir cuál. Si querés la digo. Sí, 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 ya no importa igual. Georgia. Georgia. ¿Usted, Miguel Ángel? Hubiera dicho Georgia. Georgia. ¿Aquí? Eslovenia. Eslovenia es correcta, dice Mariana. Nicolás, que hoy no ha jugado, pero vení mañana igual, ¿eh? Dale, dale. Si se puede, tiraste, no hay problema, yo acá. Me ayudaste con dos chistes bárbaros, así que... Bien. Si dijiste Neustad. Y dije Neustad. El bolo lo cobraste. O sea, como que, claro, como que pegó una. Atención, no. en los parecidos, bebé, cuidado. Sí, estamos trabajando. Porque hay dos gotas de que mi amigo Alfredo Leuco ha dejado de ver a su hijo. Sí, sí. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿No? Hay una conexión genética ahí, conexión. hay algo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Eslovenia sí o no? Y la última vez lo maté, así que le doy el... No, decime no, para vos. Bueno, y sí, lo ves. ¿Crees que sí, que está bien? ¿Y Paloma? Yo creo también, Eslovenia. Bien, perfecto. Buenos compañeros, o ninguno sabe un pomo, como siempre. Está bien. La posibilidad, Gabriel, de ganarte 16.500 pesos para abrir este lunes 12 del 12. Y en su debut... ¿Cuál de estos actuales países no fue nunca miembro de la Unión Soviética? El país en cuestión de la respuesta correcta, es decir, el que no estuvo nunca dentro de la URSS, estuvo en otro, que fue la vieja Yugoslavia. Y se independizó de Yugoslavia en el año 1991. El de la respuesta correcta, no estoy diciendo que lo sea. Son datos que vamos agregando con el oráculo que los investigamos esta mañana y no queríamos que nos quedaran afuera. ¿Sí? Ay, Dios mío. Bueno, Gabriel, por 16.500 pesos, Eslovenia, tu respuesta es... ¡correctísima! ¡Sí, señor! Formaba parte, como Serbia y Montenegro, como Croacia, como tantos otros, de la vieja Yugoslavia. Así que muy bien, se ha ganado 16.500 pesos. ¡Bravo! Te felicitamos, Gabriel. ¿Estás contento? Sí, sí. Sí, pero estás nervioso también. Y no, sí, más o menos. Más o menos. Sí. Tampoco le pidan a uno, sí, a un tipo que está buceando que salte como un loco, que haga el inflador del Piojo López porque se ganó 16.500. No, tranquilo. Tranquilo. Le pone luz de boliche. Terminala. Te felicito, Gabriel. La